Muy buenas noches, bienvenidos todos a una nueva edición de Castigo Divino. Ahora sí, ya otra vez en mi papayal, en mi zona de confort, en mi hábitat descontrolada y libertina que tanto les gusta y que tanto me gusta a mí durante los últimos 6 años, ya vamos para los 7 incluso, donde se disfrutan los verdaderos aires de libertad. Agradecer a todos por su presencia, agradecer principalmente a las instituciones, marcas que defienden este espacio de libertad y que nos apoyan durante tanto tiempo. Aceite Rica Palma, fría tu periodista, pautero y excesivo, con Aceite Rica Palma. Tu Boscán, tu Vivanco, así, pucha, fríelo con Rica Palma, pero luego te fríes unos buenos nuggets de pollo, unos patacones con Aceite Rica Palma. Vino Cono Sur, este es un blend de Cabernet, Carmener y Syrah, nuevo auspiciante. Navarro Correa es el único Correa que no intoxica, ha dejado después de 4 años de visitar este espacio para darle espacio a Cono Sur. Sabroso, Latitud Cero, 100% Moslaca, cerveza artesanal ecuatoriana. Cuscuy, el emprendimiento de mi mujer, maravillosos portavasos. Y no me trajeron ahorita, no te preocupes si no están o si están. Para aquí van a salir las redes sociales de Cuscuy. Por favor, síganla y compren sus productos, porque tal como va mi carrera en la televisión, voy a necesitar vivir de los portavasos de mi mujer. Banco Guayaquil, muchísimas gracias. También Uribe Schwarzkopf con su proyecto botánico Que se levante en Cumbayá, proyecto que comparte algunas ventajas para la comunidad del Valle, como una estación de transporte público, un bulevar, un corredor escénico y un proyecto profundamente coamigable. Sin más, colega, el invitado de hoy, colega no solo de profesión, sino también de canal, con mi larga trayectoria que tengo yo en TC Televisión, la carrera de Polo Vaquerizo en TC es huevadas al lado de la mía. Y precisamente nuestro invitado de esta noche, periodista en TC, director de una radio escuchadísima en la capital, polémico en Twitter, no como yo, hombre tranquilo que no levanta polémica alguna. Me refiero, por supuesto, al periodista deportivo Esteban Ávila, a quien lo invito a pasar. Lucho. Maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Todo? ¿Qué te diré? ¿Qué te diré? ¿Cómo vas? Bien, hermano. Ahí ya un poco descansando de esta carrera televisiva tan larga y extendida que me alejó de mi familia durante tanto ¿Viste tiempo. ¿Viste el meme? ¿Cuál? Sí, viste, ¿no? El de Don Alfonso, 50 y tantos. Vito Muñoz, 40 y tantos. Vos y el Boscán, 53 minutos. Pues que somos unos salvajes, hermano. Y verás que yo pensé que había sido el que menos había durado en un medio, al lado tuyo, por una experiencia reciente que tuve. ¿Cuánto duraste tú en dónde? En Gol TV. Duré, ¿en Gol TV cuánto? ¿Qué duré? 3 meses, güey. Ah, puta, 3 meses para mí son tres meses. Sí, claro, sí, pues. Sin duda. No. Y hay alguien que tiene al menos menos tiempo que yo, así que eso me reivindicó. Aquí estamos para romper récords. La cosa es siempre ser los mejores. Los mejores, no sé si arriba o hacia abajo, pero marcar el liderazgo. Y lo que pasó es que fuimos como una banda de punk rock que entró a una fiesta cristiana.
Entonces. Oye, me ha tocado. Este es el primer programa que haces después de que pasó lo que pasó, ¿no? Sí, el primero que grabo después, porque salió uno pregrabado antes del escándalo. Y justo me ha tocado a mí. Claro. ¿Y qué dijiste? ¿Le acepto la entrevista? Este tipo no le entrevista. No, yo voy donde me invitan y donde me siento cómodo. Salud, hermano. Salud, Lucho. Esa es la actitud. Yo voy donde me invitan, me siento cómodo y más bien agradezco que me tengan en cuenta, ¿no? Oye, polémico tú también en Twitter. Bueno, no solo en Twitter, sino también todo espacio que tengo. Ya, pero en Twitter, los que están viendo esto deben estar, ya me imagino a Lolo Miño viendo este programa, le estaba saltando así las chispas por todo lado. Eres así de naturaleza, eres así de nacimiento. Siempre fui inconforme, siempre fui respondón. Los primeros que me sufrieron fueron mis padres, evidentemente. En el colegio no tanto porque, o sea, aparte en el colegio siempre teníamos una atmósfera bien descontraída. ¿Qué colegio? En el Cardenal Spellman. Siempre con los salesianos la pasábamos muy bien. No había un rigor tan amplio. Pero los curas, son curas. Los curas, claro. O sea, ¿te creaste con curas? Sí. Y respondón. Es más, cuando me gradué, o sea, antes de graduarme, a 3 o 4 seleccionados nos mandaron a un retiro espiritual en San Patricio, porque creían que de repente por ahí podíamos tener alguna inquietud de seguir la obra de Don Bosco. ¿Y te mandaron a ti? Claro, yo estuve. ¿Perfilabas para cura? Según los amigos de la pastoral del colegio, sí. Sí. ¿Habla serio? Y sabes, yo me acuerdo clarito porque ese retiro fue más o menos por cuando empezó el Mundial de Francia. El primer día, 98. Me acuerdo, cuando se inauguró, jugaron Brasil-Escocia. Vos de retiro. Sí, nos te dejaban ver el fútbol, por lo menos. Claro, en el almuerzo veíamos el fútbol. Entonces, ahí me llevaron. No, pero yo a ellos les debo mucho. Sobre todo entender la relación laboral, la relación de escuela como pero eres un tipo amistad, creyente, ¿no? De moral cristiana. Sí. Y una el gran desafío de mi vida es ser un mejor católico y quisiera serlo. ¿Pero qué diría Jesús de verte putear en Twitter y de pelearte con muchos? Jesús sacó a los mercaderes del templo latigazos, Lucho. Ah, entonces vos puteando en Twitter como Jesús en el mercado. No me voy a comparar, de ninguna manera. Pero eres un católico practicante. Sí, soy católico. De a domingo en misa y todo el asunto. Sí. Quisiera ser de misa diaria, la verdad. ¿De misa diaria, cabrón? Sí, quisiera hacerlo. Sí. O sea, domingo de ley. Sí, claro que sí. Y en la pandemia, en el encierro, no, telemisa y todo el abogado. No, a ver, el tema de las vainas digitales. Yo solamente voy a Zooms donde me pagan. Ya, pero ya he dado charlas, he sido profesor en algún diplomado. Vas a Zoom en misa solo si recoges el diezmo digitalmente nomás. Pero sí me pagan. O sea, pero hagamos un chupe por Zoom. Esa es la huevada más estéril que existe. Es horrible. Mi mujer no me dejó en el encierro nunca porque pensaba que estaba chupando solo. La mano no entendía la nota de que te han dado también. Claro, yo tengo todas las malas famas, me las atribuyen a mí, hermano. Y el calentamiento global también. Entonces pero mi mujer pensaba que estaba chupando solo, pues loco. Cuando yo. No, mi amor, aquí en la pantalla hay gente que está en otro lado haciendo lo mismo. Yo eso no podría ser. O sea, incluso las reuniones del trabajo he buscado que la mayoría sean presenciales. Yo detesto el Zoom. Odio el Zoom. ¿Pero te dio COVID? No me soportan. No, gracias a Dios, no. ¿Ya te vacunaste? No, olvídate, si me daba, me mataba, pues. Sí, ya me vacuné. ¿Por qué? ¿Dispo el sobrepeso? Claro. No tengo presión alta, pero sí el sobrepeso sí me podía pasar una... Pero cuando vos dijiste seleccionado en el colegio, ¿seleccionado para ser cura o seleccionado en deportes? No, seleccionado para ser cura. O sea, me llevaron a este retiro donde nos mostraban las bondades de la vida dedicada al... Tú sabes que Don Bosco dedicó su vida a la educación, a la redención de los jóvenes. Pero los salesianos son más frescos. Pues loco. A mí me mandaban a retiros también de pelado, pero yo estudiaba en el Opus. Pues, ¿verdad? No. Yo estudiaba en el Intisana. Entonces ahí el retiro era a José María Escrivá de Balaguer. El pajazo es malo. No nos dejaban leer Juventud, ¿cómo era? Juventud en Éxtasis. Juventud en Éxtasis, está prohibido, te la encontraban y te la quitaban el no, libro. No, a nosotros nos hacían jugar fútbol, veíamos películas, hablábamos de la importancia del... Pero te decían que la masturbación es pecado. No, sabes que nos educaron de una forma muy discreta en ese sentido. Pero exitosa, yo no tengo quejas del colegio, fue una gran etapa, una muy... Eso sí, yo tengo un problema. Yo los sitios donde fui feliz... No vuelvo. O sea, yo, por ejemplo, al colegio
Volver al colegio, que ya... Pues yo también, por eso no voy a volver a TC, no, porque... Fuiste feliz 53 minutos 53 minutos. Ahí. Mira, sí. Fue cuando, el colegio que luego se convirtió en la Universidad Salesiana. Sí. Yo no he vuelto a pisar, y eso que vivo en la Floresta. Yo no he vuelto a pisar más. El comercio donde fui feliz durante 13 años, yo no vuelvo allá. Porque, o sea, siento como que rompo el encanto de un sitio en el que fui muy feliz. A los Sabina, sí. Sí, 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 creo que es algo así. Y no trato de siquiera tocar el recuerdo. Pero un tipo que tiene estos principios católicos tan arraigados, los cuales respeto, ¿cómo los ves traducidos en una sociedad que está llevando, no sé si es que la moral o lo que sea, a niveles inusitados? Yo seguramente te voy a hablar desde mi propia perspectiva, desde mi propia condición y actual momento. Pero cuando tú ves que la cultura de la cancelación, por ejemplo, uh-huh, en redes sociales, la cultura de determinar a través de un pequeño o gran grupo de personas con acceso a redes sociales lo que está bien y lo que está mal. Verás, al mismo tiempo que soy creyente y tengo mi fe y tengo mi forma de vivir, yo también considero que, por ejemplo, el tema... temas relacionados con la fe, temas relacionados con la plata y con la intimidad sexual de la gente, son propios de cada uno. Y me parece muy respetable la manera en la cual cada uno... Depende de la plata de dónde viene, ¿no? Sabes que yo ni en eso me quiero meter. Si la plata pública... Pero es que no, yo hablo de... Por ejemplo, nadie tiene por qué obligarte a ventilar cuánto ganas. Ah, no, si ganas honestamente, puedes ganar lo que quieras y es tu problema. Yo me refiero a eso. Pero yo lo que noto... es que estamos, sobre lo que refieres al tema de la cancelación y todo eso, noto que estamos llevándonos y estamos volviendo a una etapa donde efectivamente se dictan normas de moral pública que todo el mundo tiene que adherir. Y si no adhieres, pues tienes tu respuesta, ¿no? Que es la cancelación, que es el aislamiento. Y eso no pasaba ni en la Inquisición, pues. Eso ni en el nombre de la Rosa te podían resumir que hechos como esos, pero estamos ya en el pleno siglo XXI y sí, esas cosas están pasando totalmente, absolutamente. ¿Y vamos para más o vamos para menos? O sea, ¿sigue aumentándose esta cultura de tú eres aceptable, tú no eres aceptable? Tanto en cuanto sigamos dependiendo de lo que yo suelo llamar, entre comillas, opinión pública, que no es... sino el poder que tienen, el determinado poder que tienen las redes sociales, de establecer... ¿Todas las redes sociales o 10 tuiteros? Todas, creo yo. Porque de una u otra forma en todas se genera opinión y percepción de hechos. Entonces, yo sí veo con cuidado. Mira, a mí me han intentado cancelar en el canal, trayéndome tweets de hace 10 años... totalmente sacados de contexto. Como estos, por ejemplo, para qué te refieras. Has estado armado. Hay dos. Habrá cosa tan gratificante como conocer una mujer inteligente, pero inteligente de verdad. No mal cogida, feministoide y sobrevaluada. Esto, 21 de enero del año 2012. En plena celebración del golpe de Lucio Gutiérrez. ¿Te das cuenta? ¿Cómo del 2012 dice? Pues. Pero no, el aniversario, pues. Ah, en aniversario. 21 de enero. Ah, claro, celebración. Claro. Estás chupando con Lucio. Y se Lucio, pues, la chambrita, dice que... huevada de mujeres y tal y cual. Son 10 años. Una evolución, uno cambia. 9 años. O 9 años. Es casi una década. ¿Pero qué pasó ahí? ¿Qué edad tenías ahí? 31 años, 30 años. O sea, a ver, todos evolucionamos. Pero eso es un error. No está bien, obvio que no está bien. Pero representaba al Esteban de esos tiempos. Sí, con menos información, con menos mundo, con menos vida. Claro, evidentemente. A Boscán no fue que le sacaron algo contra los ciclistas. Le sacan todo el tiempo, mi hermano. Ese Twitter de Boscán es una mina de peligro, hijo. El que rasca un poco encuentra unas verdades. Porque a veces se olvidan de que Boscán tiene, hoy va a cumplir 30 años. Entonces, cuando estaba en el 30... Oye, pero qué mal que le ha tratado la vida, ¿eh? Está durísimo, hermano. Pero cuando él estaba... cuando estábamos nosotros viviendo el 30S, por decirte, él estaba en el colegio. Entonces, le sacan tweets del 2010, del 2009, cuando él era un muchacho bachiller, donde tienes otras estupideces en la cabeza. Y el Esteban Ávila de hoy no va a ser el de el 2030, si llegamos... O el Vivanco de hoy no va a ser el mismo. Ojalá que el Vivanco de hoy no sea el mismo, porque aquí se construyendo. El otro tweet.
Por cierto, primer requisito para ser mujer progre, ser fea y agresiva con doble I. Es agresiva. Eso es de la época que usaba Android, por ejemplo. Claro. Es una época pasada. Claro, que eres un tipo de... No está bien. No está bien. Tenía 32 años cuando hice eso. No está bien. Yo no puedo reivindicar de ninguna manera eso. ¿Y el feminismo te saca esto hasta el día de hoy? No es el feminismo, verás. Porque yo para el feminismo solo cuento en determinadas ocasiones, no en esta. Esto me lo sacan hinchas de Barcelona que están jodidos hasta el último porque yo creo que Damián Díaz no debe ser convocado a la selección. Entonces, date cuenta cómo un hecho tan fútil, porque lo del fútbol es totalmente fútil. Es una cosa, sí, masiva, popular, congregante, pero que es fútil. Ya. Entonces, escarbando, y me han encontrado esto y no me pueden encontrar cosas peores, porque te aseguro que estos tipos también fueron, por ejemplo, a la página de la Función Judicial. Y en la página de la Función Judicial, a mí lo que me van a encontrar es una vez que me crucé la calle en semáforo rojo. En semáforo verde, perdón. En el recreo. Cuando, no sé si te acuerdas que hubo una época que estaba de moda sancionar a los peatones. Sí. Ya, me crucé la calle de la Avenida Maldonado en semáforo verde. Y un policía me detuvo. Eso es lo que van a encontrar de mí en la Función Judicial. Ah, a mí sí van a encontrar un rosario de cosas, pero todas son de que me denuncian y me quieren meter preso por ejercicio del periodismo. Entonces, calumnia, mira, dice que... Lo peor que me pueden hacer es esto. Y sí, no está bien. Yo no puedo sentirme orgulloso. Pero tu relación con el feminismo, este feminismo radical, cancelador de redes sociales, no es el más amable. No, de no. De ley estás bloqueado por Lolomiño, por decirte. Es que ¿quién no lo está? Claro. Mira, yo de la doctora Miño, a quien le debo mi consideración y mi respeto. Igualmente. Yo de la doctora Miño rescato situaciones como, por ejemplo, haber sido la única voz que salió cuando hubo la matanza de los penales. O la matanza del penal. Fue la única voz que salió a decir, oigan, aquí hay una responsabilidad del Estado, ojo, ¿eh? O sea, sí, les puede no gustar quien está ahí, a quien han matado, les puede no gustar. Pero los presos son humanos. Pero son seres humanos que están bajo custodia del Estado y el Estado tiene que hacerse cargo. Ella fue la única que salió a decir eso. Porque el resto dijo, bueno, uno menos. Y no creo que sea uno menos, porque hay una vida de por medio. Y me parece que cuando hay una vida de por medio y cuando hay una diferencia entre la violencia que deja consecuencias, ahí me parece que tenemos que tenernos un poquito, ¿no? Entonces, mira, yo le rescato eso, por ejemplo. Le rescato también su actuación en el caso con Lina Guamán. Para mí es muy rescatable lo que ha estado haciendo. Tiene otras cosas indudables y que la han convertido en un personaje precisamente de las redes sociales. Y sí, estoy bloqueado por él. Sí, sin duda. Pero ¿cómo es tu relación más allá de ella? Porque ella es un personaje. ¿Cómo es? Circunstancial, pero lo importante es la relación, o sea, con el feminismo. Y es un ejemplo, pero no es el feminismo ella, evidentemente. Mira, yo creo en la reivindicación femenina, totalmente. Considero que de ninguna manera podemos seguir impidiendo que la mujer tenga el ejercicio pleno de sus derechos. Pero yo sí veo que, como toda militancia, hablo de militancias, toda militancia tiene precisamente a tomárselo muy en serio. Y cuando alguien milita en algo, exagera. Pero ellas te dirán, ¿cómo no quieres que nos tomemos en serio si nos están matando, si nos están atropellando, si están vulnerando nuestros derechos laborales? No podemos tomarnos en jijiji, jajaja. Sí, pero una cosa es el jijiji, jajaja, y otra cosa es el tema de la cancelación por mínimamente rozar su militancia. O sea, a mí me pasa también todo el tiempo. Yo creo que estoy cancelado por todos lados. Yo creo que nadie puede estar de acuerdo en el tema de la violencia. Nadie puede estar de acuerdo en el tema de la violencia. O sea, y nadie en su sano juicio, porque locos hay en todo lado. O sea, locos, enfermos, delincuentes y todo. Sí, o sea, gente que crea que golpear a una mujer es un acto de amor o es un acto de... Merece la cárcel. Existe gente así. Y un tratamiento psiquiátrico. Pero yo, esa es la relación de distancia que yo tengo con todas las militancias. Todos los ismos te asustan. A mí también. El único ismo que yo ejerzo es el habilismo. Y el catolicismo. Pero eso ya es un tema de fe. Claro. Pero en mi vida diaria, en mi vida profesional, yo soy habilista. O sea, es el único ismo que tengo. Yo de ahí trato de ver las cosas con severa distancia. Yo he aprendido. Los últimos tiempos han sido de aprendizaje. La misma pandemia ha servido para eso. ¿Nunca has participado de un ismo? Ni de pelada. Del periodismo.
pero nunca sentiste conexión con el correísmo, con el gutierrismo, con el borgismo. No, 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 borgismo no, sí, cuando Borja era presidente tenía tu edad. Claro. No, mi edad de ahora no. ¿Qué año naciste tú? Yo soy del 80. Ya, de la edad de mi hermano mayor tú. Ya. Pero nunca tuviste afinidad, empatía, simpatía, mejor dicho, con algún mismo. Creo que eso también tiene que ver con un tema de carácter. Yo siempre he sido una persona retraída. O sea, siempre he sido muy individualista. ¿Ya? O sea, a mí la pertenencia a grupos no me resulta del todo satisfactoria. Yo prefiero mi espacio, mi ámbito, incluso ser lugar. Miembro de una hinchada. O sea, bueno, pero eso es un proceso natural, pues. Es un proceso. ¿Tú eres del Quito? Sí, era. ¿Cómo puedes era. Dejar? O sea, yo tengo mucha duda en la transparencia de una persona que es. ¿Has visto el hijo de puta que dejó botando el perro esta semana? Ah, no, el del Vitara Blanco. El del Vitara Blanco, si te veo, tengo un acróstico mejor que el que le hice a ese es doblemente cabrón. Ese sí. Doblemente cabrón. Pero abandonar a tu equipo es como eso. No, yo no abandoné a mi equipo. A ver. Entonces, ¿cómo ya no soy del Quito? Lo que pasa es que el ejercicio de este oficio. Yo amo este oficio. Yo nací para esto. Yo no sé hacer. Y digo, nací para esto porque es lo que hago y creo que algo lo sé hacer. O sea, yo no podría hacer otra cosa. Estudié otra cosa, pero derecho, ¿no? Sí, yo no podría hacerlo. O sea, no podría hacer algo más a lo que estoy haciendo porque desde que era muy niño sabía que iba a hacer esto. Entonces, yo respeto mucho mi oficio. Y a mí me parece que la cercanía de un periodista con un equipo de fútbol es nociva. ¿Pero cuándo dejaste esto? Justo cuando descendió. No. Justo cuando descendió. Si descendió, ahí entró, es ahí un fula de moral periodística. No, ¿sabes dónde? No, es que no es un tema de moral periodística. Yo creo que es una forma de curar el oficio y de respetarlo. ¿Sabes a mí dónde me lo sacaron? En el comercio. ¿Te sacaron esto de la vinculación? Sí, o sea, ahí había que ser muy coherente. Pero tú saliste del comercio en 2012. Salí del comercio en el 2015. 15. ¿Y cuándo se fue el Quito de la mierda? En el 2016, al año siguiente. Pues justo te entró la... No, la... es que yo en el periódico también, las normas que habían, la sujeción que tocaba, a la que tocaba uno, que me parece correcta, ¿eh? Porque para formarte eso te ayuda un montón. Yo agradezco. No hay mejor mucho. Escuela que un periódico, hermano. Uy, no, yo extraño. El papel, así de. No, la imprenta tiene lo que no tiene el resto y no lo tendrán. O sea, yo sí extraño todo. Yo también los días. Soy de papel. Yo mis primeros 12 años de carrera son en el papel. Sí, más o menos lo mismo. Yo sí extraño todos los días un periódico. Yo volvería a un periódico muerto de risa. Claro que las condiciones es muy de los periódicos. Exigente, ¿no? Las condiciones de los periódicos ahora, tan laborales, terrible. Económicas, no son las mismas que antes. Claro, no. Entonces, ni serán. Y. Mientras no encuentren el camino de la renovación. Mientras no sigan poniendo políticos en los cargos cumbres, por ejemplo. A mí me parece que eso es algo que no es un remedio, pues. Y te estoy hablando del caso concreto del comercio. A ver, tú sales en el del comercio. A ver, primero terminamos esto del Quito. Uh-huh. Y luego voy al comercio. Entonces tú, ¿cómo uno deja de ser hincha? O sea... ¿No es que era socio? No. Ya, entonces no es de que cancelo mi suscripción. Pero si era ir todos los fines de semana. Entonces tú dijiste, voy a dejar de ir a ver al Quito, porque además ya no sé ni dónde juega. Otra cosa es saber que está en el Atahualpa. ¿Sabes cómo te la quitan? A ver, el fin de semana juegan Liga Quito en el Atahualpa, Barcelona Nacional en Guayaquil, en el Estadio del Aucas juegan Aucas versus Técnico Universitario. Bueno, el editor te distribuye el trabajo. Cubre. Uno de 21, 22 años está diciendo, vamos a ver Liga Quito. Esteban al Estadio de Laucas. Claro. Esteban al fútbol barrial. Y uno puede decir, no me manden allá. No, pero te vas donde dice el editor. Y les agradezco. Eso te forja, eso te forma. Ya, pero ¿cómo haces tú en tu fuero interno para dejar de sentir esa empatía tan animal que suele ser la pasión del fútbol? ¿Qué es lo que uno hace? Asumir la profesión. O sea, uno sí llega un momento en el que a partir de que ya no le dejan cubrir lo que uno quisiera, ¿no? Entonces dice, no, caramba, o sea, yo me voy a dedicar a esto porque no sé hacer otra cosa más y porque creo ser útil en esto. Y... ¿Pero sigues pendiente de la vida del Quito? No, yo estoy pendiente de la vida de todos los equipos. Pero no con particularidad del Quito, por cariño.
A ver, es una institución tradicional del fútbol ecuatoriano. Es una pena que se haya perdido. Exacto. Es una pena enorme. Y en el Quito para el pasaron, fútbol quiteño es terrible. Y en el fútbol, y en Deportivo Quito pasaron horrores. Pero horrores mal. O sea, cosas que no te imaginas pasaron ahí. Tiene cuatro expresidentes presos. Bueno, uno ya salió. Uno ya salió. ¿El de los seguros? Sí, él ya salió. Entonces, ¿pero cuáles están presos ahorita? Santiago Rivadeneira, Luis Chiriboga. Dos. Tres con Fernando Matías, que ya salió. Entonces, a uno como... Pero eso uno ya lo ve como alguien que quiere trabajar y desenvolverse en medio de un fútbol de calidad, de un fútbol que respete a los equipos importantes, tradicionales, que tengan su lugar, ¿no? Y eso sí, sí da pena. Eso sí da pena, claro. ¿El Quito va a volver? ¿O el Quito ya está muerto? Yo creo que el Quito está condenado a vivir con respirador artificial. O sea, nadie le va a desconectar, pero tampoco se va a levantar a correr la maratón al día siguiente que se le despierta. Eso no va a pasar. No hay como que venga un millonario y digan, voy a la del Quito, a ver qué hay que pagar, pim, pas, pum, pas. Sí, sí, eso puede pasar, pero el tema es este. Viene un millonario con 50 millones de dólares y dice, bueno, vamos a pagar todas las deudas y listo, empezamos de nuevo. Al día siguiente que hace eso, tiene deudas convocadas por 100 millones. O sea, es una situación... Y liquidar esa huevada es y que fundar no, el nuevo Quito. Yo creo que por ahí hay una salida, porque así ha pasado con otros equipos importantes del mundo. ¿Como cuál, por ejemplo? El Parma, por ejemplo. El Rangers de Escocia, por ejemplo. Equipos importantes que por problemas económicos tuvieron que liquidar la razón social, desaparecerla, la razón social original, y lanzarla desde el fútbol amateur con otro nombre jurídico. Pero la misma marca. Con la misma marca. Salvar la marca. Exactamente, salvar la marca. Eso es. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar, pero... A ver, el fútbol, como toda la sociedad, está muy golpeada en este momento económicamente. Y yo no veo capacidad de reacción inmediata. ¿Qué más se trae? Bueno, el vino yo, más bueno de los de Cono Sur, hermano. Yo te dije lo que quería, pero bueno, en fin, en tu conciencia quedará. Estos son los invitados que exigen para colmo, ¿no? Muchos son los que me gustan. Oye, el comercio. Tú sales de Diario El Comercio en la peor coyuntura histórica de un diario centenario. Salté del barco yo. Tú saltaste del barco. O sea, no, yo no debía haberme ido ni un día antes ni un día después. Yo me fui cuando tenía que ir. Cuando este diario emblemático, buque insignia de la democracia ecuatoriana, liderado por la familia Mantilla, ya para esa época, durante casi 115 años, uh-huh. Decide de un momento a otro venderse y entregarse a los brazos de un cuestionable magnate extranjero. Verás, yo ya sentía que mi ciclo estaba terminando. O sea, ya sentía como que mucho espacio más ya no tenía. ¿Para crecer? Para crecer ahí. ¿A qué puesto llegaste? Yo llegué a ser coeditor. Pero había como llegar a editor y luego se inventaron macroeditores y guachimachi editores. Es que todos esos inventos derivaron en la crisis que dejó al periódico como única opción de ser vendido a Ángel González. Cuando vinieron y hicieron esa redacción y le pagaron a unos españoles un huevo de plata. Había un español igualito a Camilo VI, me acuerdo que era el que más disponía. Bueno, pasaron un montón de cosas ahí. Pero primero, aclaro, es mi casa. La quiero muchísimo porque me hicieron persona, me hicieron profesional, me pagaron la universidad. O sea, se jugaron por mí. Sí. No, y lo que el Diario El Comercio ha hecho por la democracia ecuatoriana previo al 2015 es enorme. Yo pasé mis mejores momentos ahí. Entonces, verás, yo me estaba yendo de vacaciones al término del año 2014. Yo siempre me voy de vacaciones la penúltima semana del año. Y estaba en el avión, me acuerdo, ya saliendo de esa vez Quito, Guayaquil. Y estaba saliendo del avión en Guayaquil, yéndome para donde me estaba yendo. Cuando veo veo un tweet con el típico a nuestros lectores. Pero vos ya sabías lo que estaba pasando. O sea, ya se uno olía, pero ya salió publicado diciendo que efectivamente el diario va a venderse. Tal. Entonces dije, no, esto no va a ser lo mismo. Entonces yo me fui. ¿No les habían dicho ustedes, brothers, el fantasma viene y nada lo detiene? No, es que eso dijeron justo cuando yo me fui de vacaciones. O sea, yo me fui ya con el anuncio oficial. Entonces yo me fui de vacaciones unos 20 días, 21 días. Y todo ese tiempo estoy de vacaciones, estoy pensando qué iba a hacer. Porque aparte ya tenía la propuesta de mi trabajo actual. Estaba pensando qué iba a hacer.
Y ya cuando volví a Quito tenía la decisión tomada. Y les dije a mis compañeros, le dije al editor, a Tito Rosales, le dije a Marco Arauz, a Carlos Mantilla. Y yo les agradezco con la vida y les tengo una gratitud enorme porque primero siempre quisieron retenerme, siempre quisieron que me quede. Tuvieron gestos tan importantes como el hecho de que, por ejemplo, mi puesto ya no lo ocupó nadie. O sea, mi puesto quedó ahí vacío. Y hasta el último quisieron que me quede. Marco me dijo, no te gusta dónde vas, si te decepcionas, te molestas, regresas. Les voy a deber la vida con esa amabilidad, esa bondad que tuvieron conmigo. Pero no me tomé la decisión y me fui. ¿Y sabes quién fue decisivo para tomar esa decisión finalmente? Mi padre. ¿Verdad? Yo con mi papá no tengo una relación de arrimarme, papito lindo, querido, porque somos muy diferentes en carácter, muy distintos. Pero yo cuando les contaba esto a mis papás, miren, pienso irme, tengo esta posibilidad. Mi papá me dijo, ¿sabes qué? Ándate, me dice, ándate. Entonces él me decidió. O sea, yo me decidí por él. Entonces ahí tomé la decisión. Me dijeron, quédate 15 días más, porque esto fue a mediados de enero. Quédate 15 días más. Me quedé los 15 días más. Y me fui dejando grandes amigos, amigos que son amigos hasta ahora. La última etapa fue muy buena, fue de mucha complicidad, de mucha amistad. Pero yo ya percibía lo que iba a pasar. ¿Y qué pasó? Sin los Mantillas eso iba a ser muy diferente. ¿Qué pasó? Fue muy diferente. ¿Qué pasó? Perdió el periódico esa condición bien humana que tenía. Porque tú antes tenías la potestad o la posibilidad, más que potestad, la posibilidad de escribirle a Guadalupe Mantilla un mail. Hasta me acuerdo la dirección de mail que tenía. Diciéndole, señora, tengo ese problema, por favor. Y ella te respondía o te direccionaba con alguien. Acá ni siquiera sabías quién estaba al frente de la gerencia y nada de eso. Era gente muy, muy... El dueño era un fantasma. Claro, era gente... Literalmente. Y la gente que respondía él era gente que, salvo Carlos Mantilla, que evidentemente él estaba ahí como para... Los uruguayos extraños por ahí. Sí, o sea, gente que tú la veías y que no tenía. Entonces, eso iba a ser muy distinto a la empresa. Pero lo peor fue la pérdida de la independencia editorial, ¿no? Mira, y pasar de ser un diario que era contestatario contra el correísmo a ser un paniagua ahí. Mira, yo esa etapa ya no la viví, por ejemplo. Esa etapa yo ya no la viví. O sea, yo esa etapa ya todo lo que sucedió posterior a mi salida. Yo ya me desentendí porque... Pero ya lo veías como lector, como lo veíamos todos. Sí, porque yo ya me dediqué a mi medio donde sí tenía que hacer bastantes cosas. O sea, entonces yo ya esa etapa yo ya la viví de otra manera, la vi de otra manera. Pero yo sí estuve en la etapa, que eso sí evidentemente sucedió y creo que sucedió en todos los medios, donde los abogados se volvieron protagonistas en las salas de redacción. Donde había que redactar notas asistidos por los abogados. Por la ley de comunicación. Claro. Entonces, eso, o sea, todo eso mermó y duró lo que tenía que durar, 13 años. O sea, yo creo que debe haber sido de los últimos que llegaron al periódico, o sea, diciendo, oye, vente y prueba acá. Y ya no, ya luego vinieron los procesos esos de selección donde tienes que demostrar un montón de académicamente tienes que demostrar títulos y todo eso para optar por un puesto de redactor. No, yo fui en una época más bohemia, más amable, más cercana. Y créeme que yo agradezco a los tiempos. Los tiempos. ¿Y cómo ves al diario hoy? No al diario hoy, sino al diario El Comercio hoy. Veo que han puesto políticos en cargos de decisión y eso no. ¿Quién eso está yo no de político? Está este señor Rivera, Ramiro Rivera creo que es. ¿Ramiro Rivera? Sí, él es presidente director, yo creo. No te puedo creer. Sí, sí, sí. ¿El pelado Rivera? Sí, sí, sí. ¿Sabes? Ya veo cuando empiezan a poner políticos y oye, ay, sí, ya no me... No me cuadra, la verdad. Y yo quiero... ¿Cómo no vas a saber? Que el pelado Rivera claro. Estaba... No sabía. Ah, pues, caramba. Me estoy enterando. Sabía que Marco Arauz salió hace dos semanas. Sí, Marco salió recién. Yo a Marco le agradezco mucho. Conmigo siempre se portó muy bien. Y al final tuvimos una muy buena relación. Ya cuando veo a los políticos ahí, ya a mí ya no me... ¿Pero cómo ves el estado del periodismo ecuatoriano? Creo que estamos entrando a una etapa muy diferente y muy distinta, en la cual vamos a tenernos que pegar suelazos como el del domingo anterior, que eso fue un suelazo para todo el periodismo. ¿Por qué tiene que el periodismo pagar por mis propios problemas? Es que es un síntoma.
Es un síntoma. ¿De qué enfermedad? Si quieres te lo explico después. No, de ninguna enfermedad necesariamente. A ver, o sea, cuando vos tienes 13 años y estás creciendo y te entra el estirón, o sea, tienes síntomas. Que no es una enfermedad, es propio del crecimiento. ¿Y cuál es, y hacia dónde estamos creciendo como periodismo? Yo creo que estamos en una disyuntiva en el punto que o nos volvemos complacientes ante grandes audiencias o no somos complacientes ante esas audiencias, pero hacemos lo que tenemos que hacer. Porque, mira, la facilidad que tiene, por ejemplo, Facebook o el WhatsApp para divulgar noticias y para hacerlas masivas, generales y creíbles, va contra los tiempos muchas veces que tenemos los medios que de una u otra manera establecen pues un proceso noticioso. Entonces, eso es parte de lo que estamos viviendo en este instante. Y estamos, no sé si evolucionando, pero sí cambiando. Sí estamos cambiando, notoriamente estamos cambiando. ¿Pero qué es periodismo? Porque la gente dice, la posta no es periodismo. A ver, verás, yo... Y yo digo, muy bien, entonces, ¿qué es periodismo? Verás, yo no me siento capacitado para decir qué es periodismo o qué no es periodismo, al contrario de muchos de mis colegas. No, ellos son sacerdotes del periodismo. Porque yo he visto, y no me voy a poner de tu lado porque también te voy a dar, yo he visto gente que, por ejemplo, ocultó las listas VIP de vacunación diciendo, eso no es periodismo. ¿Ocultarlas lo es? Es que el jefe estaba en la lista. Ya, pues entonces yo esa clase de lecciones de decir él sí hace periodismo, él no, él sí, él un poquito. Yo eso no hago. No me gusta a mí. Yo tengo mi criterio y tengo mi opinión y valoro y trato sobre todo de no vivir con blancos y negros, sino también con grises. O sea, de no ser ista, o sea, de no ser ni vivanquista ni antivivanquista, ni postista ni antipostista. No. O sea, a ver, ¿qué es lo que estamos viviendo actualmente? Es el proceso de cambio que va a llevar situaciones bastante duras, bastante difíciles. Superamos dentro de ese proceso de cambio, ¿sabes qué? Lo que pasó con la Supercom de Ochoa, por ejemplo. Eso lo superamos. Eso lo Pero hay algunos que dicen que mis errores convocan otra vez el espíritu de Ochoa. Y sí, puede ser. Puede ser. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que sí lo percibe así. O sea, hay gente que dice, no, este man hizo esto. Esto con Ochoa no pasaba, pues. Entonces, Ochoa o alguien que haga lo que hizo Ochoa, claro, es el llamado pues, a ponerles en cintura estos mangajos. Sí, hay gente que puede pensar así. Ochoa fue una mala experiencia. Tú lo sufriste en carne propia también desde la radio. Más que vos, creo. Yo fui el primero. Number one. 35 claro, procesos. Nosotros fuimos 12. 12 procesos. 12 procesos. 35. Y procesos absurdos. Procesos totalmente risibles. Procesos donde, por ejemplo, en una ocasión, este gran abogado y este gran demócrata que es Juan Pablo Albán, que nos defendió en una ocasión, los propios empleados de la Supercom se acercaban a felicitar y decir, doctor, qué gran alegato el suyo. Pero claro, ya saben que va a terminar esto. Pero en su caso, en el mundo del periodismo, por ejemplo, en el mundo de la política, nos dicen, la posta no es periodismo. ¿Ya? No puede ser periodismo si es que sales chupando, no puede ser periodismo si es que no es un texto aburrido de 19.000 páginas y quieres quedar bien con todo el mundo. Lo mismo les pasa a ustedes en el deporte. O sea, hay puristas del deporte que dicen, claro, esa huevada de Valdión y del Quique Vivanco y del señor Ávila ahí hablando de mozas a las 7 de la mañana, esa huevada no puede ser periodismo deportivo. Es que no lo es. Lo nuestro es entretenimiento. Y no sí, es periodismo deportivo. No, sí, hay periodismo deportivo, pero con entretenimiento. ¿Por qué? Es infoentretenimiento. Sí, ¿por qué? ¿Y por qué? Verás, nosotros tenemos 15 horas diarias de programación. ¿Ya? En vivo. Que es un... O sea, eso cuesta un huevo. O sea, y sacar adelante eso es titánico. Y mantener a la gente conectada. Haber soportado esta última etapa, haber soportado Supercom, eso es titánico. Entonces, en 15... O sea, y hay redondistas. O sea, tienen una audiencia que es no solo audiencia, sino es fan sí, de la radio. Alrededor de la radio se ha creado un movimiento. Sí hay, o sea, hay...
sabe, y es gente de toda clase social, de todo origen. Y mira, en cuanto a repartición de género, a mí me ha sorprendido ver que hay programas, los más discutidos, por ejemplo, lo ven hoy en que, tiene, que tienen un porcentaje de audiencia masculino femenino que es similar. Pero casi no hay mujeres en la radio. Hay esta chica que está Soledad en medio Rodríguez. De ella. A ver, yo no creo... Pero ahí en la mañana, por ejemplo, yo cuando lo escucho en la mañana, puta, ya hay más huevos que en gallinero, hermano. A ver, yo no creo en las cuotas de género. Que se gane el puesto. Me parece que la cuota de género es lo más discriminativo que puede haber. Y no solo de género, sino de etnia, de condición. Si es que eres afrodescendiente, homosexual y discapacitado, puta, la famosa 40 puntos antes. La famosa discriminación positiva. Yo no creo en eso. Soledad Rodríguez debe ser la mejor periodista deportiva mujer del país. Si hay alguien que se le acerca, sí, hay mujeres también muy talentosas, Soledad Reyes, Marta Córdoba, gente muy inteligente, pero creo que la mejor es Soledad. Y Soledad está con nosotros y tiene su espacio no por ser mujer, lo tiene por ser una periodista capaz. ¿Y Valdión es un periodista o ya es el arlequín de la radio? Valdión es un excéntrico. ¿Ya? O sea, Valdión es un tipo que desborda talento. Valdión es el arte de lo imprevisible. O sea, vos no sabes con qué te va a salir. Y al menos conmigo, Valdión tiene la capacidad de que yo voy y digo, yo a este cabrón lo tengo que detener. Este cabrón no puede hacer eso. O sea, no. A ver. ¿Alguna vez has querido algunas veces amarrarle la cuerda? O sea, yo, pero el tipo, Valdión es en la redonda como nosotros te sé. Puta, controlen ese espacio. Pero el tipo tiene un talento. Y una capacidad tal que me termina... O sea, me dice, no, este man está bien. O sea, ¿y la gente lo ama o lo odia? Este man me hace cagar de risa. Este man está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Preferiste a él a Aurelio? No. ¿Lo dejaste ir a Aurelio? Yo les quiero ambos. ¿Pero tuviste que elegir? No, yo no tuve que elegir. Aurelio se fue porque quiso. Pero hay un momento que se va a dar insostenible. Sí, va a haber puñetes en la radio, loco. Bueno, no, porque estábamos en pandemia y nosotros hemos de volver recién a finales de este año, ¿no? En sentido figurado, ¿no? Había un clima de confrontación que estaba dañando, sí, totalmente. Yo te reitero, yo les quiero a ambos. Los considero mis amigos ambos. Yo no he decidido por nadie porque yo no puedo decidir. O sea, yo no puedo, porque primero nadie me ha dicho o él o yo, ¿ya? Porque nadie ha llegado a ese extremo. Pero, o sea, yo hago una autocrítica y yo manejé mal ese tema. Sí. ¿Manejaste mal? Sí, lo manejé mal. Me faltó tomar decisiones en algún momento más oportuno. Para evitar que escale el asunto. Sí, yo reconozco mi error. Yo los conozco a ambos, les quiero a ambos, les considero mis amigos. Los conozco a ambos también como haberles dado a luz. Ellos me conocen a mí, saben cómo soy. Y yo sí creo que el tiempo, las aguas, la situación que vivimos actualmente, va a llegar en algún momento a atenuar esa huevada. Que fue una huevada horrible. Yo los peores momentos de mi vida los he pasado por culpa de esa vaina. O sea, yo he pasado instantes de desesperación, ni siquiera comparables con los de la pandemia, por culpa de ese tema. ¿Pero en qué te afectaba? Si igual subía el rating, la bronca de ellos, viera la conversación en redes, dijo, puta, se ama, sí, se odia. No, una novela esa huevada. No, a ver, o sea, más allá de que nosotros el rating nos favorece de la puta madre todo el tiempo. O sea, yo vivo agradecido del cariño de la gente. O sea, con nosotros ha sido muy generosa. Pero yo no pensaba en eso. O sea, yo pensaba en, como cabeza de un grupo, resolver un tema. Y no lo pude resolver en su momento y se me escapó. ¿Y salió ganando Valdión? No, yo no creo que ganó nadie ni perdió. Es el que se quedó, ¿no? A ver, pero no creo que eso sea necesariamente ganar, ¿no? El otro se fue a asesorar a Villamar. Pucha, Villamar se fue a la lona. Ya no sé ni dónde está Aurelio. No, Aurelio tiene ahora un programa muy bueno. Programa muy bueno que lo tiene en otra radio. Y la relación con otras radios también, esto de insultar a otros colegas en vivo, referirse despectivamente a los Machado, a los ni sé cuánto, a los ni sé qué, no construye gremio, ¿no? Y ya poniéndome así como los sacerdotisos de la moral tuitera. Yo no creo en el espíritu de cuerpo, yo no creo en el gremialismo. El gremialismo en el ámbito del periodismo, tú sabrás, ¿qué nos ha dado? Nada. ¿Qué ha significado?
O sea, un gremialismo bien entendido significa mejores condiciones de trabajo, significa medios más fuertes, significa respeto del empleador hacia su colaborador. Eso se ha logrado, al menos en el campo del periodismo deportivo. No, y se defienden entre unitos por acá, otritos sí, por acá. Sí, sí, la defensa sí. De la libertad de expresión es solo si es que es mi pana o no es mi pana. Exacto. Entonces, yo no creo en el gremialismo. Yo no, y nosotros no creemos en general en el gremialismo, en el asociacionismo. A ver, Baldión es un tipo que empezó de abajo. Como todos los que hemos estado, los que estamos en esa radio. O sea, si el diario de la hora estuvo Baldión. Claro, a Baldión ya solamente le falta Radio Patrulla. Baldión ha estado en todas, pues. O sea, y todos los que estamos en esa radio tenemos un mérito, que es que todos hemos empezado de abajo. Ahí no está el hijo del dueño ni la hija del dueño. No, ahí no hay nadie de esos. Puta, porque el hijo del dueño está fugado. El tema... Y es verdad. Es gracioso porque es cierto. El tema relacionado con Baldión y su presencia como alguien que ha empezado de abajo es esa respuesta a esos dueños que nunca cumplieron ni nunca valoraron a su empleado. Es un acto de rebeldía. Yo lo apruebo. Entonces el cisne después del patito las, feo. Las formas pueden ser discutibles. Y yo sí las discuto. Sí, ha habido veces en que yo le he dicho, oye, ya. O sea, párale, ya no le mates a este tanto. Ya está muerto, déjalo, ya. Claro. Pero... Yo no lo escucho en la mañana y de deporte nada. Cantando canciones de Camilo VI y hablando de mozas. Y el rating para arriba. Ya luego entro yo a las 10 y ahí ponemos algo de orden, por ejemplo. Entonces, mira, Baldión respondió. ¿Y a mi primo qué tal le va? Al Quique, buen tipo, pues, Quique. Buen tipo. Lo sacaron en la mañana un tiempo, ¿qué pasó? Que estábamos viendo la forma de enfrentar esta etapa tan difícil. Pero como cuando las cosas se hacen con afecto, con cariño y se hacen con respeto, créeme que todo se facilita, ¿no? Si volvió en un suspiro, como correspondía, ¿no? Buen muchacho, Quique, gran tipo. Lo adoro yo. ¿Sí? En la antípoda ideológica mía. Es que de eso se trata, ¿no? Pero nos queremos profundamente. Es que de eso se trata. O sea, de eso se trata. De que de ninguna manera diferencias que tengamos nos puedan separar peor entre familia. Totalmente. O sea, ¿qué cosa tan horrible tener entre familia divergencias? Y el Quique es primo mío por ambos lados. O sea, el Quique es primo por lado paterno y primo por lado materno. Entonces, ya es casi hermano. ¿Han pensado alguna vez en reunirse con los Acosta Burneo y el Acosta el Alberto? Entre papá e hijo, o sea, consuegro, el Walter Spurrier y todo. ¿Te imaginas cómo sería? Claro, ¿no? Es como Javier Lasso con Guillermo Lasso. Eso. ¿Te imaginas una esa nota? Esa puta... ese es verdadero momento ese del es encuentro. Ese es el momento del encuentro, ¿no? Oye, va pasando el tiempo. Jorge Yunda es mi gran amigo. Lo he enfrentado fuertemente durante todos estos meses, años, desde que asumió. Yo era crítico de él desde antes, pero antes de una figura de la relevancia política que es el dueño de la radio en la que trabajas, es tu jefe. Si bien tu jefatura directa es más bien la hermana, el jefe de la hermana es el jefe, que es Jorge Yunda, quien hoy por hoy se aferra al cargo de una manera, para mí, vergonzosa. No te quiero poner a ti en un momento incómodo, o tal vez sí, pero ya un tema de leguleyadas judiciales, nombramientos de última hora de funcionarios y funcionarias, sospechosos y sospechosas, y el 85% de la población de Quito diciéndole ándate, la mayoría del Consejo Metropolitano removiéndolo. El día de ayer, pues se publica el martes, pero el día de ayer, que fue jueves, el Consejo de la Judicatura diciendo que los sorteos de sus casos judiciales estarían posiblemente amañados. ¿Por qué no se va? O sea, ¿por qué no se va con la mínima dignidad posible? A ver, yo no creo que se trate de un mínimo de dignidad. Yo voy a reivindicar la figura de Jorge Yunda. Yo la reivindico.
¿Porque yo, es el jefe? No. ¿O porque tienes convicción sobre yo eso? Tengo convicción. Aparte es el jefe. No creo que ese sea el hilo por el cual yo deba darte mi posición. Yo no he hablado del tema, no he opinado del tema. ¿Con él o públicamente? Públicamente. Esta es la primera vez que lo voy a hacer y puede que sea la última porque no es algo en lo que yo milite. Como te digo, yo no milito. O sea, yo no hago militancia. Yo tengo mis ideas, tengo mis criterios, tengo posiciones, pero no milito sobre ellas. Pero te pongo más vinito para que aflojes más bonito. Porque no creo que... Porque más bien creo que la gente cuando milita sobre algo es cuando más insegura está. ¿Ya? Entonces... Esta de repente es la primera vez que voy a decir lo que voy a decir. Yo reivindico su figura. Porque estamos ante alguien que pateó el tablero. Alguien que lo pateó con las dos piernas, si es posible. Y que rompió estándares dentro de una sociedad como la quiteña, que como sociedad es muy enferma. La ciudad quiteña está muy enferma. Quito es una ciudad, parte de este país racista, pero en Quito este racismo tiene un problema que se acrecenta a partir de un clasismo propio del siglo XVIII. O sea, hay gente que aquí se levanta todos los días, se ve a un espejo y dice, caray, ¿por qué no soy igualito a Brad Pitt? ¿Por qué no tengo el pelo rubio? Y eso a mucha gente eso le frustra y le crea unos problemas gravísimos. Y en Quito pasan cosas como esas. Este caso, por ejemplo, de la Lady Sara. Sí, estaba ya. Entendiendo, no caché bien eso. Eso es propio de esa identidad de la sociedad quiteña que es muy destructiva. Yo entiendo, Esteban, lo que quieras, pero una cosa es, soy cholo y no me quieren porque soy cholo. Es que no hay que reducir, Lucho. No, una cosa. Lucho, no hay que reducirlo a eso. Otros son casos de corrupción, ¿no? Lucho, no hay que reducirlo a eso. Y de todo eso que se encargue la justicia. Y se está encargando. Que se encargue. El hijo está prófugo. Que se encargue la justicia. El tipo tiene un tobillera, está en un proceso legal. La tobillera viene a ser lo que en época de la colonia era el San Benito. Es decir, la justicia en la necesidad de mostrarse y de propagandearse, la justicia tiene la necesidad de precisamente crear este tipo de símbolos que convierten a la gente en culpable. En el ámbito de la justicia, te digo, que haya debido proceso, que la justicia responda como tenga que responder. ¿Pero qué opinas del hijo? Yo del hijo. Y de los chats del hijo, no del hijo, porque eso no es personalista. Claro. Yo te vendo el terreno municipal, tranquilo, ya le pongo a mi papá. Mira, es un tema, ese tema no está judicializado. Sí está, se está investigando. Ya está en investigación, correcto. No está en juicio. Está en juicio, a eso me refería. Que camine la justicia. Pero debes tener una opinión de lo grotesco y vulgar que eran las conversaciones del hijo. Creo que es impropio de todas maneras. Sí lo es, sí, totalmente. O sea, no es el ámbito para desarrollar ese tipo de vínculos, totalmente. Pero te digo, en el caso Pruebas, he revisado el caso Pruebas como alguien necesitado y deseoso de información. Lo he revisado. Es una vaina que no se sostiene por ningún lado. O sea, es una búsqueda de venganza y retaliación, no solamente, o sea, mejor dicho, contra él y contra quienes han tenido que pagar pato de una forma injusta e innecesaria. ¿Y quién se está vengando a través de la fiscal? ¿O la fiscal se está vengando? ¿Quién es? No, la fiscalía acá en el Ecuador es un partido político. ¿Es un partido político? Sí, la fiscalía. ¿Cuál? Es un partido político. ¿O por sí mismo? No, es un partido, el partido político Fiscalía General. Cuya presidenta nacional es Diana Salazar. Porque la fiscalía avanza como un galgo dependiendo del caso, pero camina como tortuga dependiendo de otro. O sea, a mí, y esto te hablo como ciudadano. El caso Viteri, por ejemplo, versus el caso Yunda. Te estoy hablando como ciudadano. Oye, tenemos un tipo que está recogiendo plata. O sea, los únicos autorizados a recoger plata en este país, ¿quiénes son? Las entidades autorizadas por el sistema bancario. Pero tenemos un tipo que está recogiendo quintales de plata todos los días. Don Nasa. ¿Ha pasado algo? No, y esta semana se dijo de que no tiene ninguna investigación. Ya, entonces hay uno se da pero yo siento que eso cuáles de, son los temas yo siento que, eso que congregan de, o no. Yo siento que lo de Don Nasa, no sé, de que no está siendo investigado y salir a decir no está siendo investigado es para nadie está buscando a Don Nasa. ¿Dónde estás, Don Nasa? Porque más nadie sabe dónde está.
¿Me explico? Sí, sí. Entonces, sí. Para provocar de, o sea, que tú, el tipo tú dices, tú dices que es una situación que al estar de por medio dinero se trata de generar el menor ruido posible. No, no, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que nadie sabe dónde está Don NASA. Y si es que tú sales a decir que nadie está buscando a Don NASA, tal vez Don NASA asoma. ¿Me explico? Bueno, lo han llamado a declarar y no fue. Dos veces, pero de manera voluntaria y no ha ido ninguna. Claro. ¿No? Entonces, la cosa, yo creo que tal vez es una estrategia para que él afloje sus seguridades y asome un poquito más. Pero sí, evidentemente, yo estoy de acuerdo contigo de que, la justicia es hoy, y ayer, mira, y siempre selectiva. Y mira, yo la conozco a Diana Salazar de hace mucho antes. A mí Diana Salazar me ayudó muchísimo en el caso Chiriboga, por ejemplo. Era mi fuente, pero... Ah, desde lo periodista. Tremenda, cuando estaba en UAFE. Y ni te cuento quién me la presentó. ¿Quién? Te vas a cagar de risa. Lucho Chiriboga. No, no, sí, le investigaba. ¿Qué? Ramiro Aguilar. ¿Te la presentó? Él me la presentó, mi hijo. O sea, como Ramiro estaba en la asamblea, y él, o sea, él era en la asamblea, hay que reconocérselo. Aparte, Ramiro es un tipo muy culto, yo lo aprecio mucho. Y luego se volvió loco. Estaba muy interesado en el tema este, por ejemplo, de los canales incautados y el fútbol, cuánto le costaron, el tema, todo este tema. Y él te la presenta a Diana y ¿cómo te dice? ¿Te presento a la doctora Salazar? Cuando explota el FIFA Gate, en la UAF empiezan también a moverse. Entonces yo a Ramiro le preguntaba, Ramiro, vea que, ¿cómo es esta vaina? Entonces me dice, vea, en la UAF está Diana Salazar y ella le puede ayudar. Entonces yo le... Y te refería bien a Diana Salazar. O sea, no recuerdo el tono exacto, pero me refería como la persona que me podía ayudar en este tema. Entonces yo acudí a ella. De hecho, Diana Salazar, sobre el tema FIFA Gate, nunca dio entrevistas en otros medios que no sea el mío. O sea, aquí nunca venía. Ya, pero eso era en la época del UAF. Entonces, aquí ni en la época de la UAF, ni mira, en la época de nada. Mira, cuando el caso Chiriboga queda en evidencia y ya, o sea, ya todo el mundo lo aceptó, fue a partir de una entrevista que me dio a mí a las 10 de la mañana. Cuando ella, por ejemplo, fue a explicar que en la Federación Ecuatoriana de Fútbol había ingresos por carne. O sea, entraba carne, ¿no? Se entraba carne para el consumo de los jugadores ahí. Y eso, y se pagaba $500,000 por la carne de carne. Entonces, ya. A partir de ahí se configuró lo que pasó en el FIFA Gate. Y yo a Diana Salazar la conocí desde ahí. Ya luego su carrera, evidentemente, llegó a donde hemos visto, ¿no? Pero aquí también se demuestra que la familia Yunda compra el Cumbaya Fútbol Club. Hoy por hoy, Cumbaya Geinco Fútbol Club. En los chats del hijo le dice a su manager y secretario de cultura, tengo que ir a Geinco a retirar $30,000 o algo así. Geinco me va a dar $30,000, ¿no es cierto? Geinco recibe millonarios subcontratos del municipio de Quito. Geinco le presta el Ferrari al guagua para que Baby Yunda haga sus videos de reggaetón. Esa huevada, estimado, para mí es repugnante. ¿Me explico? O sea, es algo insostenible. No me importa si es que el líder de esta vaina nació en Guano o nació en Nueva York. Si es que es un príncipe de Mónaco o un sultán de Chillogallo. Lucho, lo que sucede ahí es que son situaciones que están por determinarse. ¿Ya? O sea, son situaciones que están en curso. Yo, sobre este tema en concreto, yo no te puedo decir más allá de que creo que hay un nivel de contacto impropio. Eso es lo que yo te puedo decir sobre este tema en concreto. Pero del otro, como ciudadano y como interesado en saber qué pasa, lo del caso Prueba no se sostiene. Yeah. Y lo del caso Pruebas está directamente manejado por gente que precisamente no resistió verlo a Jorge Yunda como alcalde. Pero voy y a no ser... han tenido temor. ¿Quién es estas personas? El establishment. El alto establishment. Gente que por ejemplo, no soporta que el tema de los toros haya terminado enterrado acá en Quito. Eso no fue, eso fue con Barrera. No tiene nada que ver Yunda. No, pero ya la abolición completa se dio ahora. Ya, pero ese es el último Y esa ha sido su posición. Pero entonces, tú eres líder de un equipo, ¿no es cierto? De un equipo periodístico, de una radio, eres el director de una radio, ¿no es cierto? Digamos que estos, ¿cuántos talentos tienes en la radio? 20 más. 20 más, ponle 25, ¿no es cierto? La mitad de 25 vienen a ser 12, 13, ¿ya? Uh-huh. ¿Ya? ¿Qué tal que 14 de tus trabajadores cogen y dicen, yo voto porque el señor Ávila se vaya? No, pero es que no es la comparación, porque es un órgano político, es una empresa privada, Lucho, no tiene nada que ver. No, pero lo que quiero es ir a la sostenibilidad del liderazgo y la legitimidad del liderazgo. ¿Ya? Mira, si es que los que... Si es que los... Son 14 que dicen, yo quiero que el señor Ávila se vaya.
Ya, porque además se han descubierto chats del hijo del señor Ávila, el que yo está. Yo no tengo hijos. Yo sé, estoy haciendo el sentido figurado. El chat del hijo del señor Ávila que dicen que yo te vendo el espacio, la cuña, la pendejada, mi hermano, yo me quedo con tal cosa. Ya, además el señor Ávila está siendo investigado por esto, pues. O sea, por la mínima dignidad, tú coges y dices, señores, me voy. Por respeto a mis oyentes, en este caso a los votantes, por respeto a mis talentos, pues en este caso a los concejales, o sea, por respeto a la historia de esta ciudad, no puedes aferrarte a un cargo cuando estás envuelto en corrupción. La mayoría de tu consejo, que sumando a todos, tienen más votos que el alcalde, ¿ya? Y que la justicia avanza. Pero es que, Lucho, la corrupción no la decide el Consejo Capitalino, la corrupción la decide la justicia. Y la justicia tiene que hablar todavía. Es un proceso paralelo, porque el consejo y el informe es por ahora, el cumplimiento ahora sí, de ahora, las... Ahora sí, por ejemplo, dentro de los que me quieren votar, hay un compañero mío, que es bien vivo, vivísimo, que al mismo tiempo que está trabajando ahí en la radio, está contactando por otro lado para ayudarle a conseguir publicidad de una empresa relacionada con la radio. Yo sí me lo pienso. Por ejemplo, ¿no? No, y es gente que te sale afuera a hablarte de moral, de ética y de buenas costumbres. O de, por ejemplo, si tengo una compañera que también te habla de moral, buenas costumbres y de ética y que está muy bien ensalzada dentro de la sociedad. Pero resulta que esa compañera mía ha tenido familiares en un contrato relacionado con la radio. ¿Yo qué hago? Yo también eso lo veo, pues. Estoy haciendo las relaciones con la analogía estoy haciendo la analogía. ¿Quiénes están ahí? A mí, la verdad, en el caso concreto del consejo, hay gente, cuando uno los ve en las imágenes, parecen el tío rico. ¿Tú lo has visto al tío rico cuando está cerca del dinero? ¿Qué ojos pone? Pone los ojos así con signos de dólares, ¿no? Hay gente ahí que uno los ve así. Pero o sea, porque a mí no me engañan, ¿eh? Porque no me imagino los ojos que tendrán los de Geinco, ¿no? Porque es. Pero es que Lucho, estás hablando de un tema que la justicia no lo resuelve. O sea, yo no puedo hablarte de eso. Porque, primero, o sea, del tema pruebas te puedo hablar porque lo he revisado. Claro, pero los nombramientos. Pero es que ya me estás viendo que profundiza algo que yo no conozco. Claro, los últimos nombramientos en el municipio son todos los últimos de medianoche, con punta de ten rápido el cargo. En MAPS, ahora en secretarías, es toda gente relacionada a esa misma empresa. Y ahora, mira, como te digo, yo de este tema... Geinco no ha patrocinado la radio, ¿no? No, nunca. ¿Jamás? No, jamás. Porque el libro de Valdión es Bye Geinco. Tengo entendido que tiene una relación de amistad con el ingeniero Espinel, me parece que es, pero en la radio nunca. Sí. Jamás. ¿Tú crees que Yunda es una persona honesta? Sí, lo creo. Lo creo porque él a mí me ha demostrado serlo. ¿Crees que el hijo de Yunda es una persona honesta? A él no lo conozco bien. No he tenido trato yo con él. Nunca lo has visto. O sea, he tratado con él ocasionalmente. Y las veces que he tratado con él ocasionalmente, en muy buena onda. Muy, muy cordial, muy amable. Yo sí quiero reivindicar la figura de él. En el sentido de que, ¿del hijo o del padre? Del padre. Porque al padre es al que conozco, yo he tratado con él. Porque, por ejemplo, ¿qué hubiera hecho otro empresario con 12 multas de la Supercom? Y un empresario que no tiene necesariamente la figuración política como para mantener a su medio como un adalid de la libertad. ¿Qué hubiera hecho otro empresario? Lo cerraba a la segunda. ¿Por qué? Porque aparte se está metiendo en problemas con el gobierno. Pero él dice que no son sus radios. Por culpa, estoy hablando de la empresa en general, con la que tú la estás relacionando y es del caso. Pues él siempre dice, con radios, con radios. Entonces mira, un empresario en ese punto, ¿qué hace? Lárguense, se terminó esta huevada. Pero no es el único, hermano. O sea, ¿quién más soportó? Diario El Universo no vendió como vendió El Comercio. Diario La Hora nos mantuvimos al filo del cañón. Porque tienen una figuración política. Nosotros somos un medio de entretenimiento, Lucho. No es lo mismo. La Hora, El Universo tienen una... Bueno, El Universo ni se diga. El Universo tiene un caso con Correa en la Corte Interamericana. Sí, La Hora, o sea, también tiene otros. Es un tema de respuesta política porque los medios actuaban y tenían una determinada respuesta. El caso más gracioso de la Hora en el sistema interamericano es que el abogado de Santiago Guarderas, que era el abogado de La Hora, en ese tiempo, cuando Guarderas no era más que el decano de jurisprudencia. No, tampoco es que se ve mucho, pero... Bueno. Era nuestro abogado, por decano de jurisprudencia, abogado. Y también es abogada de ese caso de La Hora, Lolo Miño. Bueno, asomó un día, se tomó un selfie, pero al final creo que se fue firmando y después está ahí como,
Como, y mira, mira, nuestros... ¿Cómo era antes? Cuando antes todos estábamos juntos. Mira, esos casos no los hemos llevado a la CIDH por pura vagancia, ¿eh? Podríamos llevarlos. Pero la obra, el universo tenían una posición y una actuación política. Eran contrapesos del gobierno. Sí, pero no creo, que ustedes hayan sido el único medio de entretenimiento sancionado, ¿no? Bueno, los medios... Reynoso también por ahí. Sí, ¿y qué le pasó a David Reynoso? David Reynoso desapareció de la televisión prácticamente después de eso. Ya también se van agotando los talentos y todo. ¿Qué pasó con radios sancionadas? Terminaron espacios. ¿Qué pasó con este programa, por ejemplo, que el de los títeres? El que había en Teleamazonas Guayaquil. Se fue, se acabó. Aquí pudieron haber tomado esa postura a la segunda vez, no a la 12 vez. Se mantuvieron. ¿Pero había pauta del Estado? Nunca. ¿Del gobierno de Correa? No, señor, jamás. Y eso te lo digo porque yo sé quién pauta y quién no en esa emisora. Claro. Jamás. Nunca en la vida. Jamás. ¿Y cuando el jefe se fue de asambleísta con Jorge Glass, qué le dijiste? No, yo nunca he votado por el correísmo. ¿Pero qué te pareció cuando el jefe dijo, bueno, señores, me voy en la lista de Correa en el 2017? No, es que yo tenía mayor contacto con él por esos temas. No te digo que le dijiste, ¿qué te dijiste a ti mismo? O sea, ¿qué tal te pareció? A mí nunca me ha gustado estar tan cerca de la política precisamente por estas cosas. Pero le deseé suerte. Porque me parece que es una persona capaz. No, capaz es capaz. Ha hecho una fortuna, es bueno en lo que hace. Creo que nunca debió entrar a la política, creo que ese fue su acabose. Era un empresario de medios exitoso, a pesar de que la misma existencia de sus medios tenga dudas y críticas de transparencia. No, bueno, las dudas y críticas existen. Sí, pero situaciones que se han desvirtuado. Pues, aquí más allá del caso en el tema, en estos temas frecuencia, del caso Yunda, del caso Andrade, del caso del fantasma, hay que tomar en cuenta una cosa, y que yo sé que tú, al estar en una posición de vanguardia en este tema de los medios, tú te habrás dado cuenta de algo. Acá los medios están mal legislados. ¿Legislados? Mal legislados. ¿Regulados? No, legislados, mal legislados. Porque acá todavía se legisla con el tema de demos esta frecuencia acá, esta frecuencia acá. Están legislando en 1985. Exacto, no, y antes incluso. ¿Cuándo en el mundo se legisla a partir de qué? De contenidos. Entonces, eso es algo que la gente de repente y los mismos empresarios de medios no lo entienden. Se debe legislar a partir de contenidos porque eso permite un desarrollo de la industria. Sí, no, yo tengo ahí una posición muy clara de que la regulación... Mientras menos es más. Yo creo que el tema de TC demuestra que si la audiencia, buena audiencia se para y pone un grito en el cielo, sale un contenido sin necesidad de que haya una legislación y que esa legislación construya una institucionalidad para aplicar regulaciones. Entonces, porque mira, con la legislación que tenemos acá, en el sentido de los medios masivos, nosotros nunca podremos tener una cadena como es RCN o Caracol en Colombia o RPP en Perú o Globo en Brasil. Que si bien es cierto, por tener una posición dominante, sí tienen alguna ventaja. Pero de una u otra forma, sobre todo, son empresas que ayudan al desarrollo de la industria como tal. Acá estamos condenados a no tenerla. Acá, si tienes una panadería en la esquina, no puedes meter un dólar en un medio de comunicación, pues, hermano. Mira, entonces, creo que esto hay que verlo más allá. O sea, de que del caso Fantasma, Línea Radio, en fin. Hay que verlo desde el tema de acá está mal legislado, los medios están mal legislados. Sí, hay mucho por hacer. Vamos a ir a las preguntas de la gente, si es que las tenemos. Ya las habrás leído vos en Twitter antes de venir. No, la verdad que no. Edwin Javier Macías dice, pregúntale por qué es odiador de los equipos de la costa, en especial del Barcelona y con el Quito. No, yo no lo odio a Barcelona, yo no odio a nadie. A mí el odio me parece una cosa horrorosa. Pero odias al Quito. No, ¿por qué? ¿Estás en contra de que participe en la selección? Lucho, ¿sabes qué es el odio? Odio es cuando los talibanes botaban a los homosexuales desde el séptimo piso de un edificio en Afganistán. Eso es odio. O sea, el odio es una palabra súper prostituida. O sea, cualquier cosa es odio. ¿Por qué te cae mal el Barcelona? No me cae mal. Simple y sencillamente, el aficionado que recibe medios deportivos está acostumbrado a que los periodistas, para ganar su favor, para ganar su audiencia, se vivan dedicados a hacer apología de su equipo y no señalen las cosas malas. Y sintonice la radio de la Liga, de la radio de Barcelona. Entonces están acostumbrados a eso. Sobre el tema de Quito Díaz, para mí el tema es muy sencillo. En la situación actual de la selección nacional, necesitamos
una renovación absoluta y total. Y un jugador... ¿Qué se ha ido dando? Esta selección no es la selección de hace dos años. No al ritmo que amenazó en su momento tener, que era el adecuado. Vos andabas muy feliz con Gustavo Alfaro en un inicio. A ver, no, al inicio no, más bien. Más bien cuando llegó dije, a ver... Ya, luego cuando empieza a presentar resultados... Porque... ¿Eras alfarista? No, yo no soy alfarista. Yo soy alfarista. De Alfaro vive, no, quise decir. No, yo te he visto en entrevistas que es la mejor decisión que ha podido tomar el presidente. Traer este pro hombre. Fue una muy buena decisión. Y ahora que ya en un momento se fue a la la decisión. No, Alfaro tiene que seguir. Alfaro tiene que ¿Cuánto seguir. ¿Cuánto tiempo más? Tiene que seguir toda la eliminatoria. O sea, esto no puede acabarse de esta manera, pero hay que hacer correctivos. El primer correctivo es que Alfaro ya no puede dedicarse a vivir de su discurso. Se acabó el marketing. Ya. Alfaro tiene que hacer lo que tiene que hacer, y lo que tiene que hacer es jugarse por la renovación de la selección nacional. Y la renovación de la selección nacional no se va a lograr con jugadores de 35. ¿Pero a quién hay que sacar? De 35 está Ener Domínguez. No, Ener no tiene 35. ¿Cuánto tiene? 31 poquito, pero no 35. Bueno, pero viejos, o sea, viejos como históricos, ni históricos, ya históricos no hay ninguno. Pero es Ener, Novoa. Novoa ya se va. Domínguez. Domínguez está sin club, Domínguez irá saliendo de la selección poco a poco. Pero ya. Es la renovación, tres puestos. De hecho es muchacho plata y capieto, pero gente, a ver, joven. Pero la presencia de Díaz como foco de atención y de protagonismo sí le resta. Pero le mete huevos cuando entra. Al objetivo de la selección. Porque sabe que tiene que ganarse la simpatía del señor Ávila. Todo jugador le mete huevos. Todo jugador. No, hay unos que no. Todos le meten. O sea, ningún tribilín se para en la cancha. Olvídate. Hay que tener huevos. Pero yo lo vi el partido del Quito con Perú, que perdimos o empatamos, ya no me acuerdo. Pero mira, lo que pasa es que la presencia de jugadores de esa edad y de ese recorrido, Eres viejofóbico, sí. Entonces, no, en el fútbol. No. Es el momento. Cancélenlo por viejofóbico. O yo estoy viendo que cancelen a los viejos. No. No. O sea, en el momento actual, la prioridad tienen que ser los jugadores de la renovación. Es eso nada más. Siguiente pregunta. Buenas tardes, Luis Eduardo. Soy seguidor. Si países que son potencia usan nacionalizados, ¿por qué él hace tanta contra hacia ellos en nuestro país? Gary Montes. Esto me imagino que es el Quito otra vez. ¿Es algo que tiene algo que ver con su nacionalidad o con su edad? Es por un tema de edad. Puede ser afgano, si quiere. A ver, y con el tema de la nacionalidad, ojo. Puede ser de Zaire. Ojo, una cosa. Una cosa. No es que Italia nacionaliza jugadores, no. Son jugadores que tienen abuelos italianos. Como los negros alemanes. Ya, exacto. Tiene algún vínculo como con Siria, el país. Como Siria, sí. Ya, exacto. O sea, eso no es nacionalizar. Eso es simplemente, hijo de un turco nacido en Berlín. Eso es simplemente adquirir el derecho que tienes por tener una nacionalidad. Eso no es nacionalizar. El hijo de un venezolano nacido en Quito. No es que a Ozil le dijeron, vos juegas bien, entonces nacionalicémosle para hacerle jugar a la selección. No, eso no pasa. Eso no pasa. Siguiente pregunta. En Naranjo, pregúntale si en serio se disculpó por llamar simio a un niño. ¿Llamaste simio a un niño? Contexto. Dale. Contexto. Te empiezan a joder ya de una forma. Bueno, no tengo por qué decirte eso porque vos lo sabes. Te joden. ¿En redes? Sí, obviamente. Hinchan las bolas, te encanta. Entonces, un día que aparte fue un mal día, porque, te resumo, me tuve que ir de mi casa porque se fue la luz y tenía que trabajar y me tuve que ir a un hotel. ¿Ya? Entonces, jodieron tanto que había un tipo en la foto, en su foto de perfil, que estaba con dos niños. Y yo hice una referencia a eso, que estuvo mal. Fue incorrecta. ¿Era su hijo? Eran los hijos, sí. Y dijiste, era un simio. O sea... Estaba con camiseta de Barcelona. Sí. Verga, sí. Es que chucha. Sí. Pero no, o sea, no fue por eso, ¿ah? O sea, fue por ofender. Sí lo hice. Lo hiciste por patear en los huevos. Exactamente. Como él me los estaba pateando a mí. Ya, pero tú eres un periodista, tienes que controlar. Totalmente, obvio. Ah, gracias. ¿Cómo vamos por casa? Pero el otro es el líder de la CONAIE, un humana, el hijo de un humana. ¿Cómo vamos por casa? En todo lado se cuecen a Valeria, hermano. En todo lado se cuecen a... Entonces, estuvo mal. Sí. Me comí 15 días de suspensión por eso. Me comí una sanción por eso. ¿En dónde? En la radio. ¿Ah, sí? Sí. No, estuvo mal y es bueno reconocerlo y es bueno construirlo. Presenté mis excusas, pero de eso, o sea, ya sabes que cuando a uno le va... Es que yo te digo las cosas como que si no las supieras y tú las sabes. Cuando te va mal, olvídate. Aparecen a picotearte todos.
Entonces, así fue. Aparecieron un montón que estaban aprovechando este momento para decir, ahora nos lo cenamos a este hijo de puta. Y pasó eso conmigo. Yo estoy participando, ¿ya?, de ese banquete. Sí, te están, o sea, pasando, están participando, te está pasando de este banquete. Te está pasando lo mismo, este pechito, lo mismo más o menos. Sí. Yo creo que me lo merecía menos que tú, pero igual. Y decirle, sí, mi niño, no, aguántate. ¿Cómo están todos en casa? Todos cometemos errores. Sí, sí, sí. Estuvo mal y pedí disculpas sinceras en mi momento, en ese momento, y no se ha repetido. Siguiente pregunta. Michelle Llano, versión del superdirector de la pelea, ya la tuvimos, sigamos a la siguiente. Neo dice, con ese enfermo no hay nada bueno para hablar, es un asco de tipo y no debería estar atrás de un micrófono. No sé si es que se refiere a ti o a mí, entonces no puedo responder, sí, esa ni pregunta. Ni yo tampoco, así que no. Si es que es a mí, pues muchos cariñitos. Eric Morales, ¿qué piensa de los periohinchas? Ya lo dijo un poco. Y una vez retirado, ¿piensa volver a ser hincha de la KD? Es que yo no quiero retirarme nunca de esto. Nunca. No quiero retirar. Sí, yo. Es que no tenemos fecha de caducidad hasta que, bueno, nuestras condiciones. No es como el Quito, dices vos. Que no, ya, ya estás viejo y dices, vale, es paloma. Bueno, pero si uno lo abandona a la lucidez, si uno lo abandona, Dios no lo permita, claro, algo, tiene que irse totalmente. Siguiente. ¿Con quién se tomaría un café? ¿Con Arturo Magallanes o Lolo Miño? No, con los dos. Mira, salvo dos o tres pezuñentos, yo estoy abierto, y donde no están precisamente ni la doctora Miño ni Arturo Magallanes. ¿Quiénes son los pezuñentos? No, ni para nombrarlos siquiera. Pero salvo dos o tres, yo no tengo problema con nadie. Con Arturo pregunta. Magallanes nos fuimos de boca, pero ya está, yo no tengo ningún lío con él. Pedrix LDU dice, ¿los de la radio van a ir a visitarle cuando le manden a la Tacunga el pajarraco? ¿Quién es el pajarraco? El Oro. No sé, eso de que le manden a la Tacunga, no sé, es algo que nadie ha decidido todavía, así que no. Y esto de la Tacunga es súper injusto con la Tacunga. O sea, porque ahora la Tacunga es sinónimo de cárcel y pillo. Hay que correísta. Hacer como en otros países donde no se pone la ciudad, sino se pone el sitio concreto. El sector, así. Por ejemplo, en Bolivia es Chonchocoro. En fin. Porque es bien mala onda con la Tacunga, loco. O sea, la Tacunga es linda, rica chuchucara, rica comida, el Cotopaxi. Es injusto que solo sea referente de cárcel. Última pregunta. Tenemos Francisco Garcés. Saludos, Luis Eduardo. Pregúntale si su materia preferida en el colegio fue historia. La capacidad de Esteban para recordar las fechas y los hechos es envidiable. Esto es cierto. Y uno pensaría, el estereotipo del periodista deportivo es de que solo a lo deportivo. A mí me ha sorprendido tu entendimiento sobre la política y sobre la política internacional. Uh-huh. Caso esto fue que tal vez dentro de los periodistas ecuatorianos no estaban los periodistas internacionalistas, ni de política, ni generalistas, entendiendo tan bien el proceso que sucedía en el Perú como un periodista deportivo como tú. Entonces yo cuando quería un poco recibir reflexiones locales sobre lo que pasaba en el Perú, no iba al que hace las notas internacionales de Coavisa ni al periodista político, sino iba a tu cuenta para ver qué habías puesto, lo cual me parece curioso, por decirlo de alguna forma. No, gracias. A ver, yo leo básicamente historia, geopolítica, deportes. Eso leo yo. O sea, eso, y si yo no estoy trabajando, estoy leyendo. O sea, ese es mi en eso se va mi tiempo, básicamente. Entonces, me gusta estar informado. Tengo que estar muy informado. Historia nacional, historia universal. Todo, todo. O sea, esas son. Yo no leo ficción, por ejemplo. O sea, yo una novela es muy jodido que te lea. No me gusta la ficción. Leo básicamente geopolítica, historia y deporte, evidentemente. Claro. Entonces, sí, a mí siempre me gusta. Sí, se lee deporte. Sí, hay que leer en deporte. Claro, hay un montón de cosas para entender. Mira, a mí el fútbol, yo lo aprecio, lo miro como un juego. Sí, porque es un juego. Pero a mí el fútbol, sus dinámicas económicas, históricas, sociales, a mí me parecen tanto más interesantes que el juego como tal. Yo lo veo así. Porque sí, hay gente que te analiza el fútbol como un juego, o sea, y lo hace muy bien. Y a mí me da mucha envidia porque tienen mucha capacidad. O sea, mi compañero Javier Ceballos, Roberto Bonafont, ellos son geniales para decirte, está pasando tal cosa en la cancha. Y yo sí lo veo así, pero yo prefiero verlo como una dinámica social, económica, política. Sí, no, además el análisis de la historia te permite más o menos prever los acontecimientos futuros. O sea, porque es una... Es que ya todo está escrito. Todo está escrito. O sea, todo vuelve a pasar. Todo vuelve a pasar. La historia, a ver, y en esa dinámica de vuelve a pasar, para terminar, te hago tres preguntas. Si crees que van a pasar. Yeah.
¿Clasificamos al Mundial? Eso te lo puedo responder en septiembre. Ya, pero ahorita. La triple. Tal como ves la cosa, dices ahorita, sí o no. No me son respuestas. O sea, si seguimos monosílabos. Como, si seguimos como en la Copa América, no. No vamos a clasificar. Hay que hacer cambios. Ya. Yeah. Uh-huh. ¿Yunda va preso? No. ¿No va a ir preso? No. ¿Vivanco vuelve a TC? No. No, dice, por favor. No. Ya fue, Lucho. Ya fue. Esteban, bienvenido. Esta siempre es tu casa. Gracias, Lucho. Muy gentil. Este ha sido el castigo divino. Espero que lo hayan disfrutado. Amantes del deporte, odiadores de redes sociales, interesados y curiosos de la política. Nos vemos en la próxima.